Muy buenas noches, querida familia de Viviendo con el Sol. En esta ocasión tenemos una saga de cervezas muy prometida, sobre todo si han ido a los videos de San Patricio, San Patrick Day, hicimos. Entonces teníamos prometidas como unas reseñas, ¿verdad? Entonces, pero ya te suscribiste, porque si no te has suscrito, es muy fácil, le das allá clic, suscrito y ya. Ya te suscribiste. Bueno, les agradezco a mis suscriptores nuevos, recientes, futuros. Nos ayudas un montón a crecer con esta serie de reseñas que ya son muchas y ya vamos para los 200 y muy pronto a mil y a miles y a millones. Esa es la gracia, esa es la idea para seguir creciendo, seguir haciendo contenido de calidad en esta gran familia de YouTube. Bueno, muy bien, en esta ocasión tenemos esta Pola de Pop que tiene pues una lata bastante representativa. Aquí están las letras así para que se pueda leer muy bien. Esta iniciativa de Pola de Pop nace algunos años atrás, detrás de esta iniciativa de cervecería artesanal están unas personas que saben mucho y me atrevería a decir que el pionero, el creador de la cerveza BBC está aquí en este emprendimiento. Luego se la vendieron a, creería que a Bavaria, ¿cierto? Entonces ya esa cerveza ya está a producciones más altas. Bueno, y digamos con gran alegría fuimos muchas veces a estos pubs con Carlos Julio León Rodríguez, mi hermano del alma, un saludo maravilloso y fraternal para él, que es el patrocinador de esta saga y de la de Easy Easy. Y con él casualmente fuimos a ese pop hace muchos años atrás a celebrar mis cumpleaños. Hicimos un tour bastante chévere por esa, la zona de Bogotá, la 80 y pico, la zona rosa, y fuimos a Hooters y fuimos a este pop y nos encantó. Y digamos que ahí comenzamos a tomar cervezas artesanales y otros whiskies que habían por ahí. Entonces un saludo afectuoso a Carlos Julio León Rodríguez, a todos mis amigos, a todas las personas que aman el café, el chocolate, a Nacia, mi hermano Oscar, también, que digamos él quería regalarme la Guinness, al igual que Carlitos. Pero hay una cosa que sí quiero hacer de esa manera de reclamo a diario, o sea, ¿qué pasa? O sea, comprar una Guinness acá en Colombia, 50 mil pesos, o sea, eso a mí sí me hace un absurdo, como decir, digamos, $10, o sea, a mí sí me hace un poco cara cuando en muchos años atrás esto hubo a buen precio. Entonces, pilas ahí de yo que los tengo muy en el corazón con los whiskies, pero en la cerveza ojalá llegue Guinness ahí a un buen precio recomendable para que podamos seguir haciendo reseñas, ya que hacíamos otras reseñas de otras cervezas irlandesas, Murphy's, y otros whiskies, Tolan Mordiu, Paddy's, tenemos ese whisky famoso de Irlanda, Jameson, y otras más reseñas que se hacen en San Patricio. Bueno, tenemos aquí 4.473 mililitros, casi el medio litro, entonces bien por ahí, pero un poquito más, yo creo que se puede acercarse al medio litro o un poco más, que nos ofrecen mucho producto por un buen precio. Entonces, 5.7 de alcohol en volumen. Tenemos una Coffee Milk Stout. ¿Qué quiere decir? Es una cerveza que está infusionada en café colombiano. Nosotros somos expertos, amamos el café, y también en leche, en vainilla. O sea, las notas de esta cerveza te van a dar notas a terciopeladas, a chocolatadas, a café, a vainilla, y esa lechosidad, esa maltosidad, esa cremosidad que te da la Guinness. Digamos que esta cerveza no tiene nada que envidiar y es de mi país, de mi patria, y se encuentran muchos pubs acá en Colombia, en Bogotá, entonces en la 85 y en el centro, cerca a la Candelaria, a la Biblioteca Luis Ángel Arangón. Un saludo afectuoso para esas personas que nos atendieron bastante bien en el San Patrick's Day 2023, que se llevó a cabo el 16 y el 17 de marzo. Perdón, un saludo también afectuoso a Julia, que nos atendió muy bien, y a todos, digamos, los anfitriones que estuvieron en esa tarde. Bueno, entonces sin más dilación nos vamos al servicio. Entonces invitaría a mi querido sobrino Juan Camilo para hacer el servicio. Digamos que estas cervezas se sirven así de golpe. Vamos a ir
extrayendo lo que es toda la pinta. En este caso tenemos unas copas muy muy acertadas para hacer el servicio. Ahí nos quedó una maravilla. Bien, entonces invitaría a mi sobrino Juan Camilo a que se siente a mi lado a ver cómo siente esta cerveza. Bueno, muy bien. Aquí tenemos nuestra versión del perfil de una stout muy cercana a Guinness, pero con mucho orgullo, de una micro cervecería artesanal. No tiene nada que envidiarle a Guinness. Y, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bien, bien. Pues bonito recordar este color tan emblemático. Sí. El color del pop. Sí. Pues así anexando me recuerda pues a la primera vez que estuve en un San Patricio, que fue con mi tío, con los amigos de mi tío. Saludos a Nilson, a Carlos. Saludos, sí. Y pues fue muy bacano, y pues yo recuerdo mucho el aspecto de esta cerveza, ¿no? Entonces pues ya vamos a la fase visual, ¿no? Y siempre ha sido de las favoritas nuestras. Y sí, y es que visualmente se ve esa espuma diferente a las demás, que son doradas, sí. Es un color muy beige, no es tan beige, sino un café. Sin café, bueno, entonces sí, vamos a ver, fase visual, pues no se ve un carajo porque es una stout y es muy oscura. Ajá, y aquí en la lata pues, que el color es el máximo de oscuridad. Máximo de oscuridad. Sí. Entonces anexaremos la foto para que vean las características que muestra la imagen. Bueno, muy bien. Digamos que la espuma ahí se ve muy atrayente, ¿cierto? Muy, sí, muy compacta, muy, como cuando sale un cappuccino, ¿no? Sí, un cappuccino, una un frappuccino, una malteada de café, de vainilla. Ahí está. Bueno, caoba, un color oscuro. Bueno, muy bien. Bastante bien constituida. Fase olfativa. Café, aquí viene café. Sí, como los granos así cuando no los... Recién molidos, mueles, sí. Cuando tú vas a Oma y te recubren el grano de café con chocolate, ahí está. Uh-huh. Café, chocolate, ¿cierto? Vainilla, esa nota láctica. Sí, láctica también, sí. Se siente así como cuando le echan la leche Exacto. al café. Exacto. Burbuja, espuma, café, ¿sí? Sí, como aquí bueno. Le dicen el perico también, sí. Bota esas notas así en la leche. En ningún sentido, nada de empericado, así, la leche, café y con leche. Y huevo revuelto también, con varios significados. Y huevo revuelto así, bueno, muy bien. Sí, café. Pequeñas. Sí, y espuma de alta calidad, porque ahí está Corona siempre fresca. La cerveza fresca. Se siente fresca, como hierba buena, como sí. Menta. Menta. Lúpulo suave, pero sí. Claro, invade mucho el café. Vale, sí. Perfecto. Aquí invade más el café y el chocolate. Uh-huh. Nosotros que amamos. Caramelo. Que amamos, y sí, el caramelo. Entonces que amamos el cacao, sí, sí. Sí, y un buen espresso. Sí, pero también se siente la nariz. Una chirimoya, el mango. Ahí está. Algo de fruta de la pasión, carambolo, maracuyá. Sí, es muy, muy agradable. Bueno, entonces esto está que nos dice, tómame. Pros, la mejor fase, la degustación. Ahí está, cremosa, láctica, café, vainilla, tostado. Y sin duda esta siempre ha sido vainilla, canela, especia. Siempre ha sido una de las cervezas favoritas nuestras, ¿cierto? Sí. La mejor siempre que vamos a los San Patricio. Bueno, nada que envidiarle a la Guinness, ¿cierto? Si nos castiga con el precio, aquí tenemos esta belleza. Otra opción, y que es con café colombiano, que es el mejor del mundo, mucho honor. Ahí está, una puntuación de 1 a 10. ¿Cuánto? No, 10. La nota perfecta, 10. 10. Pues, sí, 10. Claro. 10, esto es 10. Por algo dice: Best Pin in Town, la mejor pinta en la ciudad. Y digamos que eso no es, digamos, adrede o que sea falsa publicidad, sí lo es. Felicito a la
gente del POP, un abrazo inmenso. Estaremos haciendo más videos y más degustaciones de nuestra querida cerveza del POP. Bueno, muy bien, esta cerveza de 10, maravillosa, mi favorita, Stout. Primera hermana de la Porter, pero muy cercana a la Guinness. 10 de 10. Entonces saludo a Carlos Julio León Rodríguez, a mi sanfuerero, que aman también esta cerveza, y a mis amigos, mis suscriptores nuevos, presentes, futuros, de todo el mundo, que todos tienen cabida en Viviendo con él. Invitación, el maridaje, ¿con qué te dirían? Y bueno, primero que todo ir al video de ACDC, de la cerveza, con vos, y Black Eyes, que es fría y con ese oscuro que es impregnante, ¿no? Entonces si iría con Black Eyes de ACDC. Black Eyes de ACDC, bueno, yo me iría, digamos, si me voy para una atmósfera británica, me iría fácilmente como algo muy introspectivo que me invita a estar en un buen pop londinense, irlandés, escocés. Me iría con the Year of the Cat, el año del gato, el gran Stuart, ¿cierto? Un escocés, un músico escocés bastante bueno. The Year of the Cat, de este, bueno, de apellido Stuart, ahora no sé el nombre, pero digamos que lo estaré colocando en la... Sí, creo que es un nombre muy escocés, ¿cierto? Pero no es Patrick, sino, bueno, Stuart es el apellido, pero digamos que... sí, entonces el año del gato para las personas que amamos los gatos. Bueno, muy bien. Este color me recuerda a Gary, ¿no? Estamos en el bar, sí. Sí. Sí, y digamos que también puede ir con Beth de Kiss, ¿cierto? El nombre del gato, la canta. Entonces, digamos sí, que. Monster la cantó. Sí, sí, y estuvo el muy bueno en el concierto. Singer, sí. Sí. Sí, muy acertado, pues algunos programas de sonido de Scorpions, pero las demás bandas, bueno, y Scorpions incluido, pues dieron una presentación muy buena. Pero a ti te mató la presentación de Deep Purple. Sí, Deep Purple, pues es que a mí me parece una banda pues legendaria, porque pues todos esos años de trayectoria, y Anguilan, que fue el vocalista que más brilló ahí, que pues tenía... en un rango brutal, pues verlo ahí cantando las canciones, obviamente no igual, pero defendiéndose espectacular, sí. Claro. Y Donahue con los teclados, o sea, se nota que el nivel musical es muy grande, y pues como el respeto, ¿no? De escuchar esa banda que pues es tan antigua y con tanta historia. Claro, y que influenció a Dickinson, el vocalista de Dylan, sí. Claro, pues eso sí, sí. Se pegaron de ese falsete que hacía Águila, sobre todo en Childing Tank. Tú no puedes hacer un poquito de pronto. Sí, 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 sí. Exacto, sí, por ahí va, sí. Que es mi hija, güey, está también. Él hace los falsetes. El solo en la guitarra. El solo, sí, yo lo tocaba antes en la guitarra, sería volverlo a practicar, porque es un solo emblemático de, bueno, en este momento se me va el nombre del guitarrista que estuvo tanto tiempo, que después hizo Rainbow, ¿no? Sí. Y sí, es un guitarrista muy bueno. Sí, Richie Blackmore. Blackmore, el señor Blackmore, que también influenció a Yngwie Malmsteen después. Sí. Entonces, claro. Eso ahí, el de Rata Blanca. Ajá, y a Rata Blanca sí, después. Al gran, sí, guitarrista. Bueno, y ese tecladista que tú mencionaste es el del... Mr. Crowley. Sí, él fue el que compuso el inicio de Mr. Crowley, que es la canción del primer disco de Ozzy Osbourne en solitario, Blizzard of Oz. Sí. Que ahí está Randy Rhoads, ¿no? Sí, claro. Brutal, que sale también Suicide Solution en Suicide ese disco. Suicide Solution, que... Ah, bueno, mira el video nuevamente de ACDC, sí. Que es Suicide Solution es una canción que compone el bajista en ese tiempo de Ozzy Osbourne para pues hablar de ese tema que fue el que llevó a la tumba al grandioso Bon Scott, ¿no? Sí. Entonces, sí, siempre disfrutar, pero teniendo en cuenta pues los excesos y saber lo que uno hace, ¿no?
Claro, y ese bajista era como muy amigo de Gary Moore, ahora no me acuerdo. Sí, creo que sí, porque ellos tocaron sí, algo. Exactamente, bueno, muy bien. Entonces, para la ambientación cinematográfica, ¿con qué nos iríamos, Camilo? Puede ser algo así como, bueno, ya hablando de cosas de los 70 y con esa oscuridad, la película de Doors con Sí, Val con Kilmer. Val Kilmer, sí. Sí, entonces es una película que muestra la psicodelia, pues lo que sería en ese tiempo de un poco de desorden cultural, pero pues también de pensamientos bastante interesantes, ¿no? Sí, la cultura, o sea, yo La creo cultura. que digamos que le recalco a Jim Morrison dentro de su vida desordenada y que fue fiel a sus ideales, la poesía, la lectura, él seguía mucho a los poetas malditos, a Blake, sí, las puertas de la perfección, o sea, si hay algo que Serpiente. valorar, si la serpiente, la retrospectiva del indígena, el nativo norteamericano que lo arrolló Plasma. Naruto, y sí, digamos que la primera que tenía Jim Morrison en las letras, él amaba Exacto, el la blues, sí, voz. era una bestia escénica, o sea, es un tipo muy, muy culto. Digamos que haríamos un pros en honor al rey lagarto, ¿cierto? Sí, murió Bueno, misteriosamente, ¿no? muy bien, sin misterio, misteriosos. Bueno, muy bien, entonces les agradecemos hasta esta parte del video. Sí, nos iríamos con esa película de dos y digamos con muchas películas así como de suspenso, de terror psicológico, de pronto como El bebé de Rosemary también, ambientada y grabada en el apartamento de John Lennon en Nueva York. Y digamos que la dirigió Roman Polanski con mucha gente de talla mundial. Bueno, les agradecemos por estar hasta esta parte del video. Muchas gracias. Suscríbete si no has suscrito, no te has suscrito, suscríbete, dale like a los videos, nos ayudas un montón a crecer, a seguir así haciendo material de calidad. Estar atento a las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Pidiendo con Nelson. Y les agradecemos mucho por estar hasta esta fase del video, hasta esta entrega. Un mariaje bueno podría ser un croissant, ¿no? O algo hojaldrado. Creo que quedaría muy bien porque es como es un café con carácter, Sí. café frío. Entonces, un postre de esas que venden en las panaderías quedaría muy bien, ¿no? Eso, muy bien, gracias por recordarnos el maridaje que se nos iba olvidando. Comidas, salchichas a la parrilla, carbón, un postre que contenga chocolate, vainilla, un Una brownie, torta. un tiramisú, fácilmente ahí va. Sí, Muy un helado. recomendable, sí, un helado. Muy fácil, ahí va. Listo, entonces, y pros, gracias. Todos tienen cabida en Bebiendo con Nelson. Hasta pronto. Dale un like y suscríbete. Saludos.